Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. El don de ciencia es poder ver la historia, la vida y las cosas como Dios las ve, incluso las personas. Y María estaba colmada del don de ciencia del Altísimo. Yo imagino a la Virgen Niña en los campos de Nazaret, donde ella vivía, contemplando la naturaleza y descubriendo en ella la grandeza del Creador. ¿Cómo María descubriría la bondad de Dios en un vaso de agua? ¿Cómo María encontraría en una caricia de sus padres la presencia del amor mismo de Dios? Porque todo lo veía como lo ve Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo hacía la Virgen María para poder soportar a su papá, a su mamá, a San José, que eran gente pecadora, imperfecta, y ella era perfecta? No me lo explicaba, decía, los miraría todos por encima del hombro, no los comprendería. Hasta que un día en oración recé la salve y dice, tus ojos misericordiosos. Y el don de ciencia hacía que María viera todo como una expresión de la misericordia del Padre. Y con esos ojos misericordiosos era que miraba la imperfección de la gente. Pidámosle a María que nos dé el don de ciencia para ver nuestra vida como Dios la ve, para ver nuestra persona como Dios nos ve, y para ver a los demás como Dios los ve, leer las noticias como Dios las lee. Dios lee guerra de tal país con tal país. ¿Cómo lee eso Dios? Usted lo puede leer desde sus intereses. Bueno, esa guerra me conviene porque se van a poner las cosas más caras o más baratas. No, es una visión humana. El don de ciencia nos hace ver cómo lo ve Dios, y yo digo, Dios llora por cada niño muerto, por cada anciano angustiado, por cada obra humana destruida. Dios no ve la guerra bien, nunca. ¿Cómo ve las cosas Dios? Si empezamos a ver las cosas como Dios las ve, vamos a llorar mucho. Y así las ve María, con los ojos de Dios. Por eso la ven triste en sus apariciones, pero al mismo tiempo gozosa cuando ve las maravillas que hace Dios, porque ella misma lo dice en el Magnífica. El Señor se acuerda de su alianza con Abraham y bendice a su pueblo Israel. Que María nos conceda por el Espíritu Santo la abundancia del don de ciencia para verlo todo como Dios lo ve. En el nombre del Padre los bendigo, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él esté siempre con ustedes y María también. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavozdejesús.org.be. Dios te bendiga rica y abundantemente.